Bueno, buenos días a todos. Vamos a reanudar la audiencia que se había suspendido ayer en el legajo del Ministerio Público Fiscal número 00850-2017, caracterizado Vázquez, Coin y Silvia, sobre desaparición de personas. Dejamos constar que esta audiencia comienza en la ciudad de Viedma a los 8 días del mes de junio de 2018, siendo las 13:35 horas. Gracias. Por el Ministerio Público Fiscal, Paula Rodríguez Sánchez. Soy Igualdi por la querella particular. Junto al Julián Castaño. ¿Jura usted decir la verdad de todo lo que le fuere preguntado en esta audiencia? Sí. Tome asiento. Juro declarar toda la verdad, todo lo que he sabido. ¿Podés contarnos lo que sabés de la fecha en que desapareció Silvia? Sí, ¿vos dónde te encontrabas? Yo llegué de Bolivia el 27 de mayo, para Buenos Aires, porque yo sabía que le apuñalado a mi hija, más antes no he podido venir en su debido tiempo. Me he juntado todavía plata, después he venido para el Día de la Madre, he llegado a Buenos Aires y mi hija me ha retirado. Después que ha traído de nuevo, ha subido al auto, se han ido y ya no han vuelto. Yo he esperado hasta las 2 de la mañana por ahí, he esperado, no parecían a su hijo, yo le he dicho vamos a buscar a tu mamá. Siempre el auto. Que no ha llegado siempre hasta amanecer. Al amanecer no me llega. Y ahí estaba la pala, en afuera donde hemos hecho pasillada, porque con la pala ha levantado la grasa para poner a la pasilla. No había la pala y la pala, y dice, no, no había luz. Yo me he preguntado, el Marco, otra clase está ahí. La Silvia le he dicho. Ha llamado un remisa, ha ido al mercado a recoger verdura. Pero si el día sábado nomás mi hija recogió la verdura para la venta, tomates, mandarinas, locotes, todo, todo. Ha rinconado todo el día sábado. Pero el sábado no creo que vaya, vaya. Otro me ha dicho que ha ido al hospital, otro me ha dicho que ha ido al mercado, otro me ha dicho que se ha ido a Serapis. No sé, las 12 ha llegado y a mi hijo le ha contestado el Marco, se ha ido con otro hombre, pues me ha dejado 40.000 de deuda, ha dicho a mi hijo. Yo no sé de dónde se habrá prestado, qué habrá hecho, dejado. Todo tal como estaba la cama, estaba, no se han acostado, todo me he fijado yo. No se han acostado. Tal como estaba, estaba la cama. Pero yo los documentos y dejado. He vuelto aquí. A usted primero le he llamado de Buenos Aires. Doctora, estoy aquí. He vuelto, estoy en Bajo Flores porque era para mí muy peligroso ese lugar. No podía ni salir porque en mi lado han matado a un jovencito con pistola, más me he asustado. No, no, he vuelto, pero he estado casi un mes. Y aquí el consulado te va a traer, me dijiste vos. Y el consulado le pregunté, el consulado me dijo que iba a esperar un mes. No podía, porque no tenía plata. Mi hijo estaba mal esa vez, enfermo, estaba en Buenos Aires. No teníamos plata, me he pedido una colaboración con esa plata a Bolivia, me he ido. Ya no he podido volver hasta ahora, señorita, porque sin comer todo me he ido de aquí, de Buenos Aires. Ya no he podido volver. Tienes miedo, hija. No, mamita, más ansia me ha apuñalado. Quería cortarme mi cuello, mami, todo eso me contaba. Más, no. Un líquido han comprado. ¿Qué líquido sería? Agua sería, ¿qué sería? Pero ha desaparecido eso de ahí. Todo me fijaba porque tenía miedo. No era así el Marco antes, pero he notado otra clase cuando he llegado. Siempre dice que le pegaba en Bolivia también, pero mi hija no me avisaba nada.
No me avisaba nunca nada, aguantaba mi hija. Una vez también así estábamos comiendo en la casa, de qué será han discutido, con plato me ha botado por éxito, ha pasado el plato. De eso has accionado, amigo, cómo le vas a votar a mi mamá de Bolivia. Eso me ha hecho a mí. Día y noche yo espero en mi casa, doctora. Tal un auto para en mi puerta, tal vez sin mi hija está llegando. Pero no. Tienen su papá, pero no se preocupan de nada. Sabe ahora también, no se preocupa, vive en Santa Cruz. Nada, le hemos, sabe también, le hemos avisado. No tiene interés de ayudarme a buscar. No sé qué hacer, doctora. Narró cuándo fue la última vez que la vio, contó cuándo fue la última vez que la vio esa tarde, y que al otro día, en un momento, usted vio ropa en la lavadora. Sí, día domingo. ¿La ropa de quién? Se ha puesto día domingo y día lunes ya estaba remojando cuando me he levantado y con la pala final he buscado. Porque he presentido algo, doctor, me he buscado, me he fijado, su ropa estaba en la lavadora, puro barro del mar. La ropa de mar. Del mar, sí. De no, de la Silvia, del mar. De mar.